Pero de esta índole, el primero, ¿no? Y contentísimo por el hecho de que me hayan convocado y que me hagan el reconocimiento, porque en cierta medida, digo, si bien es la Junta Departamental, es el pueblo de Florida también que está representado por ello. Entonces, que yo tengo mucho que agradecerle desde un principio, desde el momento en que me recibieron acá, cuando la caravana, que fue increíble ese momento, porque tendría que mirar a la cámara, que fue increíble ese momento por toda la muestra de cariño, ¿no? Y que hasta ahora la sigo recibiendo. Así que contentísimo, vinimos con toda la familia y bueno, a ver de qué se trata y vivir esta experiencia como lo vamos viviendo día a día, disfrutando cada momento y sin saber mucho cómo seguirá todo, pero por suerte va todo Te bien. seguís sorprendiendo, Nilsson, todavía, a pesar de, bueno, toda esta trayectoria que has tenido desde MasterChef Uruguay número uno para acá. Sí, nunca me imaginé. Una de las cosas fue, uno se encamina a veces con rumbo a los cuales no sabe hasta dónde va a llegar. Tuve la suerte de participar, de ir superándome, de ir pasando etapa a etapa y llegar hasta lo último. Y después de ese día de la final, ya ahí como que muchas cosas en mi vida han cambiado, ¿no? Cambiado para bien y en su momento también fue un desafío porque los cambios, como todo cambio, viste que cambio significa crisis. Y a veces en ese momento es difícil saber qué decisión tenés que tomar, qué camino seguir. Y bueno, y el que ya prácticamente haga un año que todo terminó y que sigan pasándome estas cosas como este reconocimiento hoy, como el hecho de que ande por la calle y me reconozcan. Estoy yendo por el tema del trabajo a Montevideo todos los días y ando en ómnibus y llego a Tres Cruces y te encontrás con gente de Artigas, de Salto, de Paysandú y la gente te saluda y vos sos como cierta, en cierta medida el representante del interior en esto que es una cosa puntual, fue un programa de televisión, pero para uno es muy lindo, ¿no? Recibir todo ese cariño de la gente. ¿Y en qué está Nilsson hoy? Combinando por lo que veo el trabajo que ya tenías y con el que obviamente seguirás, pero también con lo que tiene que ver con la cocina. Sí, sigo, mantengo mi trabajo en el Ministerio del Interior. Yo soy un agradecido. Durante el programa también siempre lo reconocí. Yo, gracias a mi trabajo, yo he logrado muchas cosas. Yo logré formar una familia, tengo mi casa, tenía una vida armada, sólida. Y bueno, vino esto de MasterChef, que vino, no, yo me metí en esto, ¿no? Y no sabía para dónde me iba a llevar. Estoy contentísimo de poder de poder mantener mi trabajo, estar abocado a la cocina también, una cosa que me gusta mucho. Y bueno, estoy en un proyecto que se llama Pelota al Medio, que trabaja más bien en el área metropolitana y este año abarca unos 1.200 gurises de la escuela pública. Está enfocado al deporte, pero también desde hace unos años, a través de Aldo Cauterucho, que es el chef de la selección, se hacen talleres de cocina, que es una cosa que incluye mucho, ¿no? Permite participar en la cocina, ¿no? A veces no es como el fútbol, vos podés pegarle mejor o peor a la pelota, pero cocinar podés, entonces incluye mucho a los gurises se enganchan a raíz de esto también de la tele, de este auge que tiene la gastronomía, también como que es más fácil ir y llegar y que los gurises se entusiasmen. Y está bueno porque muchas veces los gurises pasan situaciones complejas fuera de lo que es el ámbito de la escuela y vos vas allí, haces un taller de cocina con ellos preparan algo, terminan, prueban lo que hacen y es como una cosa que es bastante inmediata y obtener un logro, ¿no? Y sentir la satisfacción de que uno lo hace. Entonces para mí es re lindo, es muy gratificante y bueno, y sigo con ese desafío, sigo con las obligaciones mías con el canal a raíz de mi participación en MasterChef, eventos que me surgen a través de las empresas que me convocan o de ir a cocinar a algún lugar. Y bueno, y tratando de encaminar todo en la medida de lo que es lo más bravo, ¿no? Es encontrarle el equilibrio, porque tengo que encontrar el equilibrio entre poder hacer lo que me gusta y tener los tiempos para hacer esas cosas, cumplir con mi trabajo y cumplir con mi familia. Y la desventaja muchas veces es que casi todas las cosas son en Montevideo y tener que viajar y todo eso. Pero por ahora va bien, no me puedo quejar, tengo salud, la gurisa de mi gente está bien, entonces mientras haya el apoyo y esté todo bastante firme la cosa, vamos a ver, darle para adelante nomás.